hoy por hoy el Acrópolis Deportivo se convierte en lo que se conoce hoy en día como el fenómeno del norte de Puerto Rico, donde se celebran actividades deportivas de todas categorías en el deporte, desde el boxeo, desde todo tipo de actividad deportiva, hasta bailes se celebran ahí constantemente. Todos los días participan más de cientos y cientos de personas en actividades deportivas en el Acrópolis Deportivo, que se inspira hacia las comunidades de nuestro pueblo, hacia el desarrollo activo de nuestras comunidades. Y así pensando, ese sueño tenía que seguir. Y en ese sueño pensé que algún día nuestro pueblo tendría un equipo de pelota profesional, y lo tuvimos. Y estuvo un ejemplo de esa categoría, y Manatí se levantó en el deporte. Además de eso, no solamente pensaba en tener un coliseo, y ese coliseo lo comenzamos a formar de diferentes maneras, y lo pensamos en la década de 1980, comenzamos nosotros a pensar en ese proyecto. Pasaron los años, pero no pasó la idea de lograrlo. Y logramos, a través del tiempo, conseguir fondos del Estado, federales, del municipio, y lograr acumular una pequeña riqueza para construir este proyecto, que ha sido un proyecto de una ambición grande, con una misión que teníamos, no solamente de tener el Coliseo, sino que dentro de ese Coliseo se formaran las formaciones más importantes del desarrollo deportivo de nuestro pueblo, las actividades recreativas y las actividades sociales, las actividades de show artístico que se celebran en otros sectores del país, para que se celebren en nuestra ciudad de Manatí y seamos competitivos en ese proceso. A la misma vez desarrollamos el turismo dentro de estos proyectos, porque hoy en día la Acrópolis es parte del fenómeno turístico de Manatí. Yo me siento orgulloso, muy orgulloso, porque no solamente tenemos un coliseo de primera categoría en la tecnología más moderna y avanzada, como me decían en estos días, desde tu casa, Bing, tú puedes prender el aire acondicionado, tú puedes activar el sonido, tú puedes activar las luces. Es impresionante cómo ha evolucionado. Cuando en la década de 1980 pensábamos en un coliseo, pero no pensábamos en la formación de un coliseo de tecnología avanzada como el que estamos inaugurando en la noche de hoy. Un coliseo que verdaderamente representa la diferente diversidad de actividades colectivas y sociales para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, para Atenas de Puerto Rico, lo que es Manatí. Me siento orgulloso de mi pueblo, de que estemos en esta gran celebración. Quiero darle las gracias a todos los compañeros y amigos y trabajadores que participaron en este proyecto. Quiero darle las gracias a cada uno de estas personas que participaron en este proyecto. Participaron 14 compañías en el desarrollo de construcción en un término aproximadamente de 15 años, que logró establecer este proyecto para desarrollarse y estar aquí en la noche de hoy. Gracias, compueblano. Gracias, trabajador, que diste parte de tu vida y tu tiempo al desarrollo de este proyecto. Gracias a ti, compañero de trabajo, que te preocupaste porque se diera lo mejor para este proyecto. Gracias, sinceramente, gracias a todos, porque verdaderamente ha sido algo muy importante. Sin ustedes, este proyecto no se hubiera logrado. Así que, de parte de nuestra administración municipal, de parte de cada uno de los componentes de los grupos de trabajo, mil gracias, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Se escribirán en nuestros libros, se escribirán en la prensa, de que hoy y aquí esta noche que estamos todos, estamos celebrando el complemento completo de lo que es el Acrópolis Deportivo con la inauguración del Coliseo Juan Ovín Cruz Abreu. Así que nos sentimos completamente, cada uno de ustedes, satisfechos en la noche de hoy, porque vamos a gozar en grande, nos vamos a divertir en grande, porque esto es grande para todos ustedes, para todos los compueblanos de Manatí y los invitados especiales de todo Puerto Rico. Estaremos con Marcos Giroy, estaremos
con Cani, estaremos con Tommy Torres, estaremos aquí con una gran fiesta esta noche, a gozar, a disfrutar, vamos a gozarnos este gran evento histórico en nuestro pueblo, Atenas de Puerto Rico. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos y vamos a gozar en grande.